Somos música. Somos noticias. Somos hispanohablantes. Somos radio. Somos con Cecilia Ramos. Somos radio, somos noticias, somos con Cecilia Ramos, All FM 96.9. Somos con Cecilia Ramos, All FM 96.9 de Real Voice of Manchester. Estamos entrevistando aquí a Carlos por una buena iniciativa que ha creado. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo. Y bueno, yo soy Carlos, soy español, nacido en Burgos, pero actualmente vivo en Dublín, en la capital de Irlanda. Y bueno, debido a que estoy aquí, que no puedo viajar a España, lo echo muchísimo de menos, tengo un país extraordinario, maravilloso, y se me ha ocurrido una gran idea, que es potenciar el turismo de España. Yo estudié comunicación, mi pasión por los viajes, mi pasión por mi país, he unido fuerzas y he creado este proyecto. Os dejamos aquí todas las redes sociales, el portal se llama teprestomisojos.com, mi Instagram es arroba carloartspain y tenemos un grupo de Facebook que hemos creado únicamente para el proyecto que es Recuperemos el Turismo en España. Y si quieres te cuento un poquito rápido. Sí, por favor, rápidamente explícame cómo va esto, cómo puedo participar, cómo puedo ayudar. Bueno, para participar, seguidme en Instagram y sobre todo en el grupo de Facebook, Recuperemos el Turismo en España, y podéis compartir vuestras mejores experiencias, los sitios más bonitos, vuestros viajes en España. Y el portal se trata de darle un empujón al turismo después de toda la crisis que está habiendo y que, bueno, que nos tiene a todos un poco preocupados. España es un país muy turístico, que os necesitamos a todos, por favor, tenéis que venir desde UK, desde todos los lados del mundo. Y nos basamos un poco en el turismo rural, en los valores sostenibles, en las grandes ciudades, en el patrimonio cultural, en el patrimonio natural, intentar ofrecer todo de la manera más sencilla y más fácil para que podáis organizar vuestro viaje a España. Os esperamos después de julio, que ya han avisado que en julio se van a abrir las fronteras y las restricciones para que otra vez los más de 80 millones de turistas que tiene España nos volváis a visitar. Así que os esperamos. Muchas gracias. Entonces, ¿yo lo que puedo hacer? ¿Puedo participar, por ejemplo, yo tengo un pueblo, una casa en Asturias, por ejemplo, ¿puedo colocar fotos de mi pueblo dentro de ese Facebook? Debes colocarlo. Asturias es una de las comunidades más bonitas de España. Puedes colocar fotos, puedes escribir, puedes preguntarme personalmente, puedes preguntar en el grupo, puedes publicar tus blogs, todo lo que sea para potenciar el turismo. Y sobre todo Asturias, que por favor, es maravilloso. A mí me encanta. Muchas gracias. ¿Cuántas personas más o menos tenéis ahora mismo en el grupo? Pues el grupo arrancó hace 10 días y ya somos 1.500 personas. La verdad que ha sido una sorpresa. Y el blog ya tiene 50.000 visitas. La página web está creciendo muchísimo. El Instagram es como que al principio fue una idea romántica, pero de repente se ha ido de las manos y creo que ha sido un reflejo de que es una buena idea, por lo que yo voy a apostar toda mi fuerza y ganas. Es una buena iniciativa. Repítenos otra vez el Facebook para todas las personas, aunque lo vamos a colocar bajo de la pantalla cuando editemos el vídeo. Repítelo otra vez, invita a la gente a que vaya a España, por favor. Vamos a tratar de este vídeo, ponerlo en todas las redes sociales que tenemos nosotros en Londres, en Manchester, en Leeds, en York, para que la gente se incentive a visitar España. Pues bueno, el grupo se llama Recuperemos el Turismo en España. Estáis más que invitados a compartir y a mostrarnos vuestros viajes a España y venid desde UK, venid desde Ecuador, venid desde todos los sitios que os estamos esperando. Recuperemos el turismo en España, grupo de Facebook. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por darnos a conocer este grupo, esta buena iniciativa. Vamos a llenar Facebook de buenas noticias y de buenas iniciativas como la tuya. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un besazo enorme. Gracias. Hasta luego. Somos
con Cecilia Ramos.